¿qué tal estáis? Soy GM2 Loquillo, bienvenidos a un nuevo vídeo de PC Gaming Low Cost. Y bueno, creo que este será mi último vídeo de presupuestos en la página de PC Componentes. Lo haré de alguna otra manera o algo así, porque he pensado que, por muchos comentarios que ha venido la gente, de que parece que estoy patrocinado por PC Componentes o algo así. Entonces voy a buscar la manera de que esto no dé esta sensación, porque yo de PC Componentes no he recibido un duro por ninguno de mis presupuestos, y llevo así como 50 años. Así que bueno, a ver qué manera busco, y si tenéis alguna idea me lo dejáis abajo en la caja de comentarios. Y por favor, si podéis ayudar con un like, estaré muy agradecido. Por fin. Vale, ahora es cuando todos estén pensando que soy retrasado y tal. Pues bueno, hemos elegido un PC, ¿vale? Muy barato para la gente que quiera jugar. Y cuando digo muy barato, es barato, son 400 euros, ¿vale? Es el precio actual de una consola, va a darnos mejor rendimiento que una consola, os lo puedo asegurar. Y está preparado para si lo queremos ampliar a un procesador mejor, a subirle un poco más de RAM y cosas, y a cambiar la gráfica, está preparado para ello, ¿vale? De momento hemos elegido una placa base, una Gigabyte GA970A. DS3P, revisión 2.0. ¿Qué significa revisión 2.0? Bueno, pues significa que sacaron un modelo como este en un principio y luego la volvieron a sacar con una revisión, quitando los fallos que pudiera tener esta misma placa, ¿vale? La placa es ATX, como podéis ver, con dos estos de PCI Express, perdonad, para poder poner las tarjetas gráficas, pero no para hacer un slide ni ningún crossfire, ¿eh? De procesador hemos elegido el FX4300. Aquí es donde tenéis la opción de que si queréis gastar un poco más de dinero, poner uno mejor. Y es un procesador que, bueno, dentro de lo que cabe, está muy bien, ya que AMD, bueno, ya sin cambiar de socket, muchísimo tiempo. Y es una M3, y con lo cual podremos ampliar a otros procesadores de más alta gama. Y la verdad que está muy bien el rendimiento que nos va a dar. Aquí abajo tenéis todo lo que necesitáis saber, y sobre todo las opiniones. Aquí tenéis opiniones de todo el mundo, y a ver qué tal les presenta y tal. Y te lo marca por año, ¿ves? El 11 del 1 del 2015, el 2013, el 2015, bueno. Eso ya, si queréis, lo veis vosotros. Disco duro, pues un Seagate Barracuda de 1 TB, de SATA 3, un disco duro pues para instalar juegos, programas, lo que queramos. Básicamente, esto no tiene mucho más misterio. Tarjeta gráfica, una Gigabyte R7 360 Gaming Overclockeada ya con 2 GB de RAM GDDR5, ¿vale? Que está muy bien para el precio que tienes, de perfil bajo, como podéis ver, ocupa muy poquito esta gráfica y consume muy poco, ¿vale? Eso ahí tenéis que conectarlo. Con una entrada, una salida HDMI, que poco más vais a necesitar si lo conectáis o lo queréis conectar por DVI, perdonad que a veces me trabo. Pero bueno, esa gráfica, pues sí, nos va a mover los juegos actuales, no a muy alto, pero sí, seguramente sí que nos mueva el de Division a un este de medio alto, ¿vale? Más o menos como lo vais a ver en consolas. Me voy a RAM, 4 GB. No he metido más, pues si queréis, compréis otra igual que esta y hacéis un dual channel. ¿Recomendable? Sí, ¿vale? Yo os lo recomiendo y es lo que otro. Lectora, por la más barata, la 12,95, también promoción. Este es el PC de The Gref. Pues muy bien, tronco, como si es el PC de la NASA, pero es que me importa bien poquito de quién sea este PC. Nos vamos a lo barato, a por lo útil y a por lo necesario. Sí, señor, y me da igual que lo tenga The Gref, que lo tenga Willyres, que lo tenga Lesbi, que lo tenga todo medio de YouTube España. No sé, esta especie de campaña de mierda que hace, porque es que es una campaña de mierda. O sea, este es el PC de The Gref y te sale una lectora de 12,95 euros. The Gref, tronco, ganas mucha pasta. ¿Qué haces con una lectora de esta y no te pones una Blu-ray? Vamos a ver, porque si no tienes te lo gastas. Y aquí vamos a lo baratico, a lo low cost. A lo low cost. Una caja, pues mira, esta que he encontrado por 28 euritos más ricos, una Tancer Max Gaming MC316 USB 3.0 caja torre ATX. Que bueno, que la caja no tiene mala pinta, parece la caja Robocop. Pero bueno, no es que sea la mejor caja del universo. Es muy barata, sí, la fuente de alimentación la lleva arriba, cosa que no me gusta, que ya lo sabéis hecho. Pero bueno, una caja baratita que no sea la más fea del universo, pues ha tocado esta, básicamente. Disipador para el procesador, en este caso sí, aunque es un PC de gaming low cost. ¿Por qué? Porque este procesador se ha creado en el infierno. Este procesador no se calienta, se traumatiza el solo. O sea, es un procesador tan calentito, tan calentito, tan calentito, que o lo ponemos aire acondicionado o va a explotar el solo. Así que bueno, pues uno baratito, suficiente para enfriarlo. Fuente de alimentación, Nox Urano SX500W. ¡Estas fuentes explotan! ¡Esas fuentes son una mierda! Seguramente, lo que tú quieras, pero vale 29,75. A mí me ha dado muy buen resultado y llevo 3 años con una como esta en el otro ordenador y todavía no ha explotado. Y dirás, pero es que en este ordenador no se juega. Sí, se juega, está todo el santo día jugando al LOL esa persona con el que tiene ese PC. Así que bueno, pero... Y aquí ya tenéis el precio total, que es 410. Os voy a dejar el enlace en la descripción, pues, si lo queréis comprar o queréis hacer algún tipo de modificación.
Y espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, darle like, favoritos, y nos vemos en el próximo capítulo, ¿o no? Es que aquí cada uno va a su bola.